Los números de mayo fueron los mejores de estos 6 meses. Tuvimos récord de superávit fiscal. La inflación cayó a la mitad de lo que fue en abril, para lo que se decía que no podía bajar del 7%, ¿no? Empezamos a ver ya a partir de marzo, abril, signos de recuperación, que en mayo se profundizaron, ¿sí? El índice de construcción creció 4,8, despachos de cemento 11,5, producción de autos, venta de autos subió un 5%, energía, agro, el crédito está pegando un vuelco importante, es una cosa que hay que tener en cuenta mucho, ¿no? Se pierde noción de esto, pero tengan en cuenta que desde hace 20 años los bancos no dan crédito. Lo único que hacen es tomar depósitos, darse vuelta y dárselos al Banco Central o al Tesoro. Como bien decía Gustavo, o sea, ¿cómo puede crecer un país sin crédito? Imposible, pero claro. Más difícil es si todo el crédito siempre lo está absorbiendo el sector público. O sea, no estamos culpando a los bancos de esto. Cuando ustedes querían tomar crédito a una tasa de 250, sí, claro, obviamente que no, nadie quiere exponerse a eso. Entonces, había que tomar medidas muy importantes, muy dolorosas en algún punto, pero que eran absolutamente necesarias, porque lo primero que teníamos que lograr era reducir la inflación y para eso teníamos que ir sí o sí a equilibrio fiscal. ¿Sí? Y esto que parecía imposible, ¿sí? Que todo el mundo decía que no se podía hacer ni siquiera en 4 años, ni hablar en uno, y directamente reírse si alguien decía en el primer mes. Bueno, se hizo. Se pudo. ¿Sí? Se empezaron a resolver también los otros problemas, los problemas monetarios, los problemas cambiarios, los problemas de distorsión de precios relativos, es decir, en estos 6 meses no solo se logró hoy una situación de superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, una baja de la inflación, que como siempre dice el presidente, venimos del 54% de inflación mayorista en diciembre, equivale a un 17.600 anual, a una inflación mayorista de escasamente 3,5%. Implica 45-50 anual, que obviamente sigue siendo muy alta. Pero esto pasó en 6 meses, en un contexto en que además solucionamos en buena medida la distorsión de precios relativos, ¿sí? Tipo de cambio, alimentos, combustible y en una buena parte tarifas también. Bueno, digamos que los resultados creo que los que se han llegado hoy eran impensados para cualquier persona, para cualquier economista en Argentina y en el mundo. Por lo tanto, nosotros desde ese punto de vista estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. Ahora, no somos tontos, sabemos que esto estábamos allá abajo y hoy estamos acá. Entonces, claramente hay muchísimo más para hacer. Pero es importantísimo desde el sector privado entender las restricciones que 100 años de malas políticas generaron. Y es importante entender, para que ustedes entiendan, desde el sector privado el juego que hace del sector público. Por ejemplo, preguntaban en gabinete. Sí, claro, ahora que mejoró todo, solucionamos el tema del swap con China,
está pasando la ley más, la inflación más baja de los últimos casi 2 años, mejor mes de superávit. Sin embargo, hay, digamos, mucho más ruido. No sé si ustedes por lo menos notan eso. Toda la carne, la oposición, toda la carne en el asador. ¿Por qué pasa eso? Es justamente por lo que acabo de decir, porque la situación mejoró radicalmente. La buena parte de la oposición, siempre digo, gracias a Dios, no todo, gracias a Dios tenemos legisladores responsables, pero hay una buena parte de la oposición cuyo único objetivo es volver a hacer un gobierno para seguir con las mismas prácticas que han tenido todos estos años. Digamos, ¿cómo puede llegar, cómo puede volver el kirchnerismo al poder? ¿Convenciéndolos a ustedes que ellos saben gobernar? ¿Me puedo reír un poco? Gobernaron 16 de mis últimos 20 años y dejaron, destrozaron el país, lo que no destrozaron se lo llevaron. Y ellos que se supone que pueden volver a gobernar, ¿cuál es la única forma que pueden volver? Convencerlos a ustedes que los que vienen son igual de malos que ellos, de la misma manera que intentaron siempre hacerlo con la corrupción. Los tipos más corruptos, con todo probado, tirando bolsos, probando que se llevaban cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ensuciar al otro. Porque ellos no tienen nada para probar. ¿Sí? Hay evidencia empírica que muestra que son un desastre. Entonces, la única alternativa que tienen es hacer daño. Y eso es lo que tratan. ¿Sí? Por eso las cosas que se están viendo, por eso las cosas que se dicen, y por eso la paradoja esta de que en el mejor mes es cuando más ruido se escucha. Piensen ustedes que al principio, como ni se les cruzaba por la cabeza que 6 meses después podíamos estar acá, casi que se mataban de risa, comían pochoclos y se autofilmaban, diciéndoles estos pavos se van en 2 o 3 meses. De repente se encontraron con la situación actual y dicen, bueno, muchachos, hay que poner toda la carne en el asador porque esto está mejorando en serio, no puede pasar. No podemos no controlar este negocio por 4 años o eventualmente 8. No podemos. Entonces, todos estos ataques, y les puedo dar ejemplos que espero que ustedes los noten, ¿no? Dentro de los ruidos hablan de tipo de cambio. Capa el tipo de cambio, porque se fue a 1300. Llegamos con un tipo de cambio nosotros en 1180. O sea, subió un 10% en 6 meses. Al gobierno anterior, el tipo de cambio se le fue de 60 a 1200. ¿Sí? A estos 1180. O sea, subió 20 veces. No hay más periodistas durando entre esos 4 años. Se les fue la sensibilidad social a los periodistas, incluso les alcanzaba, con el dólar a 1000, les alcanzaba la plata para viajar con sus familias a Qatar a ver el mundial de fútbol. Ahora es un tema porque el dólar en 6 meses se movió 10%. Bueno, el déficit fiscal era imposible. Entonces, cuando vimos el equilibrio fiscal el primer mes, era no. Caputo se sentó en la caja porque no le paga a Camesa, porque no le pagan a los jubilados. Me hace una pregunta y quiero que honestamente levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, de los que están acá, saben que desde que asumió Milei las jubilaciones subieron 4% en términos reales? No veo ninguna mano levantada. Se lo vuelvo a decir, desde que asumimos, las jubilaciones subieron 4% en términos reales. En dólares, 100% prácticamente. En el gobierno pasado, perdieron prácticamente el 24% en términos reales. No le preocupaba a nadie de los jubilados en ese momento. Nadie quería cambiar la fórmula, nada. Ahora que están recuperando, mandan nuevas fórmulas.
para cambiarlo urgentemente. ¿Qué quieren? Pegarle al equilibrio fiscal, desestabilizar. Ahora, no es fácil la, digamos, la comunicación de esto. Porque muchos, bueno, si yo digo esto, muchos dirán, bueno, muchachos, comuníquenlo más. Sí, es cierto, tenemos que hacerlo, pero ¿saben cuál es el problema que no se ve tan fácilmente desde el sector privado? Nosotros, mientras tanto, trabajamos. O sea, estamos llevando a las 6:20, estoy 7:30 en la oficina, me voy a las 10. No somos un ejército de 1000. Del otro lado tenés toda esta gente que no labura. Lo único que labura es el intentar desestabilizar. Entonces van instalando cosas, porque el objetivo es ese. Y ustedes nos escuchan, escuchan a uno, a dos, a tres, y esas cosas van entrando. ¿Sí? El ejemplo de los jubilados es un ejemplo para mí bien gráfico de el tipo de cambio, ni hablar. Puedo seguir. Decían también lo de Camesa, ¿no? El déficit fue porque no le pagó a Camesa, no le pagamos a Camesa, no solo le pagamos a Camesa, sino que le pagamos la cuenta del gobierno anterior. El que no le pagó a Camesa fue el gobierno anterior. ¿Sí? Yo tuve que pagarle la energía generada durante agosto y septiembre del año pasado, cash, 500 millones, así, boom. Y le siguen metiendo en la cabeza a ustedes, no, lo que pasa es que no le pagaron a Camesa y demás. Lamentable, pero es así. También está el tema de la obra pública, que mencionó bien Gustavo. Voy a hacer un par de comentarios con esto, pero también voy a decir al final. A ver. La prioridad, como dije, era llegar al equilibrio fiscal. Esto es la base. Todos los problemas de Argentina siempre se originaron en esto. ¿Cómo lo financiaba? Si con deuda, con emisión y o suba de impuestos, eran los problemas que ustedes percibían. ¿Sí? Ahogo impositivo, exceso de deuda, exceso de emisión monetaria que generaba inflación y suba de dólar. Todos los problemas esos que después se los atribuían a esos problemas mismos, como si fueran eso las causas, no, eran simplemente las consecuencias. No podemos seguir con esto, porque no se puede seguir, y además porque ya no se podía emitir ni financiar. Ahora, en caso de la obra pública en particular, nosotros recibimos, ya lo había dicho Luis, digamos, aproximadamente 2.700 obras. De esas 2.700 obras, el 77% eran obras por convenio. La mayoría obras menores. ¿Sí? Cordón cuneta en el Santiago del Estero. Techo de una pileta en alguna otra provincia. Baño en un cementerio. Tiene que hacer la nación haciendo esas obras. Casi el 80% de las obras eran eso. Eso no es obras, eso es política. ¿Me entiende? Entonces, ¿esas obras se tienen que hacer? Sí, tienen que hacer el intendente del lugar, el gobernador, esos son los que tienen que hacer. A nosotros, nación, nos costaba más digamos, el chequeo de esas obras, la fiscalización de esas obras, que la obra misma. La nación tiene que hacer obras de infraestructura importantes que le sirvan a, digamos, que sirvan al desarrollo, no un cordón mental. Entonces, de ese 80%, de esas 1.700, aproximadamente 1.950, la mitad, unas 900, ya se las llevaron las provincias mismas. La mitad prácticamente apenas si se había empezado. La otra mitad vinieron las provincias a afirmar que se la llevaban a terminarla. Algunas eran obras, digamos, más importantes. La mayoría ya estaba avanzada al 60, 70, incluso 80%. Las provincias se están emprolijando
fiscalmente también, ellos también están haciendo su trabajo, entonces empiezan a ver los frutos de eso. Está generando un cambio de conciencia en eso. Yo lo he contado con muchos gobernadores de la oposición, no kirchneristas, peronistas, hago la diferencia, porque para mí el peronismo no es el kirchnerismo, están todos realmente mucho más contentos, porque ven que, digamos, alguno hasta me dijo lo mismo que están haciendo con nosotros, nosotros estamos haciendo con los intendentes, y está funcionando, y hay mucho más eficiencia, y tienen plata, y muchos están en superávit financiero también, y esa es la única forma de mejorar. Más en todo lo que intentamos durante todos estos años, en particular los últimos 20. Por obvias razones no lo aplica en ningún país. Es un método estúpido que solamente a algún ridículo se le pudo haber ocurrido que podía funcionar. Y con algún cuento, con algún buen cuento, se lo hizo creer a alguna gente, y con el hecho este de hacer política, que no es otra cosa que repartir plata, eso es para muchos hacer política, ¿no? Un negocio de, como digo siempre, de miles de millones, que entonces si vas a hacer desastre, lo que necesitas es que no hablen. Entonces vamos a darle a los jefes sindicales tantos planes para que se puedan llevar plata, vamos a hacer fondos fiduciarios, vamos a hacer diferentes a los otros ustedes qué es lo que necesitan, plata para... No quiero dar ejemplo porque no va a ser demasiado evidente. Pero, digamos, y entonces todos más o menos callados siguen con el juego. ¿Y quiénes lo pagan? La gente. La gente lo paga. Y eso es lo que ha venido pasando. Y lo digo de vuelta para que se tome conciencia, porque van a machacar con estas cosas. Van a machacar porque están asustados, entonces necesitan generar ruido. Entonces, remarco todas estas cosas. Hablaba también de la calidad del ajuste. La calidad del ajuste. La primera cosa que me dijo el presidente fue ir a déficit cero teniendo, protegiendo a los más vulnerables. Y eso fue lo que hicimos. Y protegiéndolos con la plata que les llega directo a ellos. ¿Sí? La tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, subió 335%, subió casi 100% en términos reales. La tarjeta alimentar subió 135%, el plan mil días, 1200%. ¿Sí? O sea, claro que tuvimos en cuenta a los más necesitados. Se hizo fundamentalmente teniéndolos en cuenta. Después se decía... Ah, bueno, pero bajaron la inflación por la recesión. Mirá vos. Los 6 meses del año pasado entramos en recesión. Ayer salieron los números del primer trimestre, que fue, que es el, digamos, el pico de la recesión, ¿no? A partir de abril las cosas empezaron a recuperar. El número desestacionalizado, o sea, primer trimestre del 2024 versus último trimestre del 2023, la economía cayó 2,6%. El cuarto trimestre del 2024 versus el tercero del 2023, cayó lo mismo, cayó 2,5%. Ahora, ¿cómo fue la inflación en el cuarto trimestre del año pasado? Después 12,8 en noviembre, 25,5 en diciembre, 54% la mayorista. O sea, con el mismo nivel, digamos, de retroceso, la inflación explotó en fin del año pasado y nos encaminábamos a una hiper. ¿Sí? Nosotros con el mismo número estamos ahora en una inflación rondando el 4%. ¿Es casualidad eso? No, es causalidad. Es la primera vez que se hacen los deberes. Y cuando se hacen los deberes, los resultados se dan. No fue una casualidad que a Argentina le fue mal estos 20 años. No hubo ningún complot contra Argentina.
que se quiso implementar un modelo, como digo, absurdo, que está absolutamente probado a lo largo de la historia que no puede funcionar. Por si había alguna duda, lo pusieron en práctica acá durante 16 años y empezaron todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que los resultados se están consiguiendo por el esfuerzo que está haciendo toda la gente y por la convicción que tiene este presidente en un modelo que va a cambiar el país. Y eso es lo que va a pasar. Y ese es un mensaje que a mí también me gustaría transmitirles. Pierdan el miedo a los esta poca gente que, digamos, que quiere entorpecer todo. La mayoría del país es gente de bien, que quiere que al país le vaya bien, que está dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer, y sigue el fantasma ese de cómo no nos van a dejar gobernar los bebilones, los sindicalistas, los senadores, tienen solo 7. Bueno, habrá elecciones dentro de un año y se mejorará. No puede ser que 200 tipos puedan tener de rehenes a tantos millones de argentinos. No se coman ese cuento. Digamos, sí hay una cosa que hay que internalizar. Es que el sector privado tiene un rol en esto mucho más importante tal vez de lo que cada uno de ustedes cree. ¿Sí? Hablo a nivel de ciudadano, incluso. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes son las que van a determinar cuán rápido y cuán fuertemente salgamos de esta crisis. No va a ser desde ahora más desde el sector público. Nosotros vamos a acompañar. Pero la mayor parte del trabajo se hizo, lo más difícil se hizo. Eso que parecía imposible, que todos decían que no se podía hacer, se hizo. Y se hizo en tiempo récord. Ahora, ya sé que a todos les gustaría ver baja de impuestos. Ya sé que a todos les gustaría ver obras de infraestructura. Déjenme explicarles esta parte. Ese es el costo de todo lo que se hizo mal todas estas décadas. Si hacemos política económica en Argentina, no tenemos los mismos grados de libertad que un país desarrollado, que un país europeo. ¿Por qué? Porque ellos tienen credibilidad. ¿Por qué nosotros quisimos ir a déficit cero desde el día uno? Porque si yo hubiera hecho la promesa, no me hubiera creído nadie. Nos porfían ahora aún con 5 meses de superávit, ¿entiendes? Entonces, si no mostrabas resultados, nadie te iba a creer. Entonces, ¿por qué digo que es importante que se entienda esto? Porque estamos en un proceso que el sector privado lo puede convertir en tremendamente virtuoso, porque hay una combinación de factores que se está dando, que yo me animo a decir, no se va a dar nunca más en la vida. Yo seguro no lo voy a ver y probablemente la mayoría de los que estamos acá. Y no lo vi nunca. Es un presidente con un nivel de, como dije, de coraje y de convicción para hacer cosas que algunos dicen, y está medio, a ver, para tener eso que ustedes ven, que dicen que está medio loco el presidente porque se me hace cosas. No, eso es, no es locura, es convicción. Y realmente, para poder llevar a cabo lo que se hizo, solo se podía hacer si había alguien con ese nivel de convicción, porque lo razonable es recular. O sea, por eso yo le doy tanto mérito siempre al presidente, porque lo razonable es recular. Porque hay un montón de presiones, porque viene Gustavo y dice, no, la obra pública, y vos, y viene el otro que dice, no, y esto, y todo el mundo tiene, digamos, esos problemas. Y son todos atendibles, ¿se entiende? Ahora,
Si no tenés ese nivel de convicción, la política, ni hablar en el nivel nuestro, que somos minoría absoluta, la política te lleva puesto. Independientemente del ministro, no puedo tener la misma convicción que Javier, que el presidente. Ahora, como ministro, no tenés, digamos, un presidente con ese nivel de convicción, no podés llevar a cabo eso. Entonces, hay un mérito enorme en haber logrado eso, y eso ya se logró. Y hoy tenemos una situación de vuelta de superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, inflación a la baja, y sobre todo, hemos ganado algo que acabo de decir que es clave porque es el insumo de los que hacemos política económica, que es credibilidad. Porque nosotros hemos cumplido con lo que se ha prometido en campaña, por un lado, y por otro lado, a nivel de resultados, los resultados en general han sido lo que hemos dicho nosotros, no los consultores que les ponen un micrófono. Esos eran los que decían que la inflación iba a ser del 30, 30, 20, 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero, son los que decían que nos sentábamos en la caja, que el superávit no podía durar más de 2 meses, que la inflación no podía bajar de 10, después no podía bajar del 8, ¿eh? Son los mismos que dicen que no se va a poder gobernar. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, reganar esa credibilidad es muy importante. Es muy importante, porque eso es lo que va a permitir también que ustedes tengan cada vez más confianza. Porque no solo por primera vez alguien está haciendo lo que dijo, sino que además los resultados son los que les estamos diciendo. Ahora, ¿por qué digo también esto? Porque, por supuesto que nosotros nos gustaría, muchos dicen, bueno, bajen impuestos. El mismo caso también que desea muy bien Gustavo. Claro que nos gustaría bajar impuestos. Pero ¿cuál es la consecuencia inmediata si bajamos impuestos? Que tenemos déficit. Esa es la consecuencia inmediata. De bajar impuestos, ¿sí?, es una inversión a futuro. La consecuencia inmediata es que tenemos déficit. Y lo tenés que financiar. ¿Qué va a pasar si nosotros arrancamos de esa manera? ¿Qué van a decir todos? Ah, ya volvieron al déficit. A ver cómo lo financian. No los van a cubrir, lo van a financiar al 50, al 80%, al 60%. O no, van a emitir, chao, se va todo al demonio. Entonces, insisto, el haber hecho esas cosas mal, hoy te restringen esas oportunidades de política económica. Entonces, ¿cómo se revierte esto? Con ustedes también apoyando el modelo. Así se revierte. Confiando en que los que estamos acá, estamos 100% por vocación de servicio y con un presidente que tiene toda la convicción, entonces ustedes tienen que saber que donde la economía empiece a crecer, nosotros les vamos a devolver esa plata en baja de impuestos. Ahora tienen un blanqueo tributario y también de capitales. Es una oportunidad histórica para que regularicen las situaciones de sus empresas, las situaciones de sus empleados, las situaciones personales. ¿Saben por qué? Porque la recaudación aumenta por dos razones. Porque aumenta la base, que sería en este caso, y porque empieza a crecer la economía. ¿Sí? Si nosotros logramos eso, cosa que podríamos lograrlo rápidamente, si efectivamente, digamos, mucha gente se compromete con esto, inmediatamente ustedes se los vamos a devolver en baja de impuestos. O sea, no va a haber sido un costo. Porque como ya estamos en equilibrio, si hacemos eso, naturalmente, rápidamente vamos a estar en superávit. Y rápidamente vamos a estar en condiciones de bajar impuestos. Les voy a decir algo. Si esto comienza ahora y nosotros, digamos, seguimos en este proceso y se convierte en un círculo virtuoso, créanme lo que les digo, al final de nuestro mandato nosotros vamos a haber reducido el 90% de los impuestos que hay hoy en Argentina.
el 90. Y eso, y ahí es donde tenemos que ir para los devaluadores seriales que quieren que la que creen y quieren que la única forma de conseguir competitividad es devaluando, que es lo que hemos hecho siempre, y así no fue. No, el camino no es ese. El camino es bajar la carga impositiva. El camino es bajar fuertemente la carga impositiva. Argentina necesita bajar, digamos, el 90% de los impuestos, de los cuales algunos son, o sea, ustedes lo padecen, ¿no? Se puede decir, o sea, ¿qué le tengo que venir a explicar lo que implica pagar ingresos brutos, el impuesto al cheque, el doble IVA, o sea, la cantidad de todas las cosas que ustedes padecen? Entonces, el camino es ese, y la llave la tiene de vuelta cada uno de ustedes. Yo les pido, sepan que, en serio, de nuestro lado, como siempre digo, creo que la poca gente duda de eso, el compromiso siempre va a estar. Y vamos a cumplir exactamente con lo que decimos. Nosotros podemos convencerlos a ustedes de que realmente también se comprometan con el modelo. Todos nos vamos a sorprender de los resultados, y realmente de acá a 4 años vamos a estar hablando de otra Argentina y de unas perspectivas que no nos imaginamos nunca. Así que nada, los invito de vuelta, como siempre digo, a todos, a que nos acompañen, a que sepan que ustedes, cada uno, tienen esa llave para llevar el país al crecimiento. Y que entre todos vamos a lograrlo. Muchas gracias.